Nunca vi tanta entrega. Nosotros, los egipcios, tenemos mucho miedo. Sí, la verdad es que estamos completamente aterrados. Conociendo bien sus costumbres, lo puedo imaginar. Tengo miedo ante el rumbo de los acontecimientos y por la actitud de nuestro rey. La princesa Genutmire ya intentó hablar con el rey, pero él no la escuchó. Por cierto, la princesa te manda saludos. Está muy preocupada. Ella teme por ti. No me sucederá nada, Bacer. Pero a nosotros sí. Desafortunadamente, sí. Ay, maestro, lo sabía. Solo no entiendo una cosa, Moisés. Por favor, dímelo e intentaré explicarlo de la mejor forma posible. ¿Por qué esa insistencia en ir al desierto a rendir culto? Porque eso fue lo que Dios ordenó hacer. Pero, ¿qué cambiará si Ramsés lo autoriza? ¿No sería peor el poder salir de aquí para después volver y continuar todo como antes, con ustedes siendo humillados, esclavizados? No seremos humillados, Pacer, ni tampoco esclavizados. ¿No? La verdad es que todo será diferente. Yo sabía que si contaba el motivo real desde el principio, desde mi llegada, Ramsés ni siquiera me escucharía. ¿Y cuál es ese motivo? Volví para liberar al pueblo, Pacer. A todo el pueblo de Israel de la esclavitud y sacarlo de Egipto. Ana, mamá, ¿estás despierta? ¿Qué pasa, hija? ¿Estás extraña? Nada, no es nada, todo está bien. ¿Segura de que está todo bien? No, no lo está. Oseías estuvo aquí hace poco. ¿Qué? No te lo iba a contar, pero tú tienes que saberlo. ¿Qué tiene en la cabeza ese muchacho para venir aquí? Si tu padre lo sabe, hija. Eso ya lo sé. Ahora escúchame, mamá. Mañana nuestra ciudad será atacada por una nueva plaga. ¡Por Dios! Fue solo por eso que vino, mamá, para avisarnos. Tal vez solo estemos seguras en la villa de los hebreos. Entonces, ¿realmente no hay nada que pueda hacer para calmar la ira de tu Dios, Moisés? Desafortunadamente, no. Solo Ramsés puede terminar con las plagas. Basta con que él obedezca y el Dios de Israel atenderá mi pedido. Que en realidad es otro. Sí, exacto, Simut. Pero por favor, no lo comenten con nadie. No, claro. En cuanto a eso, quédate tranquilo. De hecho, ahora que conozco las verdaderas intenciones del Dios de los hebreos, estoy aún más temeroso. Ramsés jamás permitirá tal cosa. Él será obligado. Tal vez, si usted intentara convencerlo de ceder, cuanto antes nos dejen ir, será mejor para los egipcios. Sí, y para los hebreos también. Sí, claro. Ya traté de hablar con el faraón, la princesa Genutmire también, pero él está inflexible. Dios me avisó que sería así. ¿Te avisó? ¿Tú puedes hablar con ese Dios? Así es, Pacer. ¡Qué cosa más impresionante! Nuestros dioses nunca nos han dicho nada. Pasaría la noche entera oyéndote hablar de ese Dios invisible, sin nombre, sin rostro, pero que es tan poderoso. No hay otro como él, Pacer, y nada puede vencerlo. Realmente estamos perdidos, maestro. Sí, es realmente preocupante. Yo lamento mucho que todo esto esté sucediendo. Sí, yo también. ¡Chimut! ¿Qué? ¿Dije algo malo? Gracias por recibirnos. Ahora es mejor que nos vayamos antes de que nos echen de menos en palacio. Vamos, levántate, Chimut. Ay, no quiero ir, maestro. ¿Qué? Tengo miedo de salir de la villa y volver a palacio. ¿No podría quedarme aquí hasta que la plaga termine? Quédate si quieres, Chimut. De ninguna manera. Vamos a volver. ¿Qué dirá el rey? Vamos, Chimut, es una orden. Dale mis saludos a mi madre, a Ur, a Leila, Uri y Gaiji. Les daré tu mensaje. Les gustará saber que tú y tu familia están bien. Fue agradable verte, Pacer. A mí me gustó mucho hablar contigo y conocer a tu familia también. Ahora entiendo de dónde viene tu valor, Moisés. Desde niño siempre tan valiente. Es una pena
Que tú, Ramsés, Nefertari, ya no estén del mismo lado. Lamento profundamente que las cosas tengan que ser de esta manera, Paser. Es triste ver a personas tan queridas sufriendo. No quería que los egipcios pagaran por la arrogancia del rey. Siento mucho amor por su pueblo. Alguna vez fui uno de ustedes. También me gustaría mucho que las cosas pudieran resolverse de otro modo, pero entiendo que están luchando por algo mayor. 100 millones de hebreos han sufrido y muerto desde hace más de 400 años, Paser. Es como una guerra. Algunos pagarán el precio por la libertad. Que tu Dios toque el corazón de Ramsés. Dios solo toca el corazón de quien se abre para él, sacerdote. Podemos irnos, Ikeni. Qué bueno. No sería prudente tardarnos más. Gracias por haber acompañado al sumo sacerdote, Ikeni. Si esto sirve para aminorar de alguna manera nuestro sufrimiento, el riesgo que corremos habrá valido la pena. No sirvió de nada, Ikeni, pero por lo menos conocimos a la familia de Moisés. Buenas noches. Shalom. Si es posible, acuérdense de mí cuando le pidan algo a su Dios. Vete tranquilo, Simut. Estarás en nuestras oraciones. Ustedes son tan simpáticas. Qué pena que el rey... Ya vámonos, sea, bueno, Simut. Ya sabe. Es gracioso Simut, ¿verdad? Mucho. El sumo sacerdote me pareció un hombre bastante sensato. Sí, si Ramsés lo escuchara más, muchas angustias serían evitadas. Ahora vamos a dormir, que mañana el día será pesado. Shalom, hijo. Shalom, mamá. Shalom, Miriam. Con el miedo a una nueva plaga, se me fue el miedo a la oscuridad, pero ahora que lo pienso, ya tengo dos miedos. Maestro, ¿cree que Moisés logre hacer todo lo que dijo? Estaba pensando, ¿cree que va a conseguir llevarse a todos los esclavos? ¿Sabes qué creo, Simón? Que hablas y piensas de más. Cálmate, por favor. Tiene razón. ¡Por los dioses! ¿Y el sumo sacerdote qué está haciendo en la villa? No te interesa. Sal de mi camino. Fueron a la casa del maloliente, los vi. Pero la reina y el rey no deben saberlo. ¿Acerté? Quédate aquí. ¿Tienen miedo a las plagas? Yo voy a acabar con ellas. Con ellas y con ustedes. ¿Qué me quieres mostrar? La verdad era solo una disculpa. Quería hablar un poco a solas. ¿Qué pasa, Abigail? Tú sabes que ya había renunciado a tener un hijo, ¿verdad? Pero después de todo lo que ha sucedido, Selofejad y yo decidimos pedirle al Señor esa bendición. Y tengo fe en que vamos a ser escuchados. Escuchados no. Creo que él ya nos escuchó. Ay, hermana, hermana. Qué gusto verte con toda esa fe. Tal vez mi vientre ya lleve la semilla de nuestro hijo. Claro que sí. Nada es imposible para quien cree. Yo deseé tanto esto, hermana. Tener un hijo. Darle descendientes a Selofejad. Pero ya me había resignado a mi condición. Fue entonces que recordé la promesa de Dios. Es su voluntad que su pueblo crezca y se multiplique, ¿no? Claro que sí. Siempre imploré por un hijo. Pero en el fondo no creía que eso iba a sucederme. Entonces tus oraciones no sirvieron para nada. Sí. Solo fijarme pero, hizo señor, ver que si estaba se siendo escéptica. De lo que le dijo a Moisés, oraba hasta el cansancio. Pidiendo y repitiendo cientos de veces lo mismo, pero dudando en mi corazón. Pero ahora sí crees. Sí. Y por eso sé que mi petición fue atendida. Que todo salga de acuerdo a tu fe. ¿Quieres decir entonces que muy pronto tendré un sobrino que consentir? ¿Pero crees que llegues a conocer a tu sobrino? ¿Por qué dices eso? Cuando mi hijo nazca, ya no estaremos en Egipto, Leila. Pronto nuestro pueblo dejará esta tierra. ¿Tú vendrás con nosotros o continuarás aquí en este lugar que siempre nos esclavizó?
Después de ver a Bezalel, casi decido ir a casa de Ana, papá. ¿Y para qué? Hacerle una visita, para saber cómo está. ¿Y engañarte de nuevo? Tal vez ella se haya olvidado de su antiguo amor. Poner en riesgo la vida como ella lo hizo no se hace por un amor que se olvide fácilmente. Tienes razón. Fue por eso que no fui. Qué bueno. Me hubiera preocupado si tardabas mucho. Chivale, cuando menos lo esperes, aparecerá una bella joven en tu camino. Está delicioso, papá. Qué bueno que te gustó. Pasamos por momentos difíciles, ¿no, hijo? Imagina si no tuviéramos la comida almacenada. Moriríamos de hambre. Qué bueno que ahora estamos en paz. Por el momento prefiero decir que estamos en tregua. Disculpa, Gaiji. Uri. ¿No tienes noticias de Leila? ¿Sabes si volvió? No sabía ni que había salido. Fue a visitar a Bezalel. Quería saber más detalles sobre su boda. Esta vez no comentó nada. Este pan con carne de cordero está divino. ¡Pruébalo! Gracias, no tengo hambre. Estoy preocupado por la demora de Leila. Si el rey descubre Uri, que... Leila es muy lista. Todo estará bien. Bueno, yo me voy a retirar. ¿Necesitas algo más? No, hijo, puedes retirarte. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, papá. Duerme bien. Creí que ibas a hacer las paces con tu hijo. Eso quería, y mucho. Pero... Pero el orgullo no te deja, ¿no? ¿No, amigo? La cuestión no es esa, Gaiji. La cuestión es que temo que el rey... Tal vez sea eso. El orgullo no me deja. ¿Y qué estás esperando para liberarte de él? ¿Qué están haciendo? No resistí la curiosidad. Yo vine a beber agua. Vi el cayado y de repente tenía que sentir cómo es que este cayado es capaz de realizar milagros. Perdón por despertarte, primo. No hay problema, Corel. El cayado es solo un pedazo de madera. Realizar milagros es poder de Dios. ¿Y no bebiste agua, Core? Pues no. La curiosidad fue mayor que la sed. Buenas noches. Shalom, primo. Shalom. ¿Qué pasa, Oseías? No logro confiar en Coré, tío. ¿Pero por qué? Nuestro primo no... Hay algo en él que no me agrada. Y no solo a mí. Eldad también sospecha de él. Él también me pareció franco cuando no creyó que yo había hablado con Dios y muy sincero cuando reconoció sus errores. Sí, tal vez exagero. Pero es mejor tener cuidado con él, tío. Estaré atento. Dime, ¿y dónde estaban ustedes dos? Responde, Oseías. Ten valor. Fui a hablar con Ana. Ah, fuiste a hablar con Ana. Le advertí de la plaga de mañana. Ah, una buena disculpa para una locura de amor. No, sé bien cómo es eso. Ya tuve tu edad, Oseías. Yo traté de impedirlo, pero no lo logré. Tuve cuidado, tío. Apuki no estaba. ¿Y si hubiera estado? Bueno, entonces habría salido corriendo. Acordamos que no buscarías más a esa joven. Sí. Perdóname. Fue una locura de amor. Una gran locura. De un gran amor. La culpa es de mi corazón. No escuchó a la cabeza. Si yo oyera solo a mi corazón, ahora estaría con mi mujer y mis hijos, y no enfrentándome a Ramsés. Disculpa. Mira, Oseías, un hombre que se deja llevar por las emociones acaba cometiendo muchos errores y arrepintiéndose mucho después. Prometo que no se repetirá. Incluso si piensas hacerlo, yo te amarro antes. ¿Prometes que pensarás en lo que te dije? Claro. ¿Puedo saber de qué tanto conversaron? Cosas de hermanas. ¿Segura que no quieres pasar la noche aquí, Leila? Mañana la plaga será terrible. Me encantaría pasar más tiempo con ustedes. Pero
Puede notar mi ausencia en palacio. Y si el rey descubre que estuve aquí, puede considerarme una traidora con lo descontrolado que está. Ay, por favor, Leila, ten cuidado. Sí. Ahora creo que no volveré hasta la boda. Buscaré la forma de avisarles. Mamá, trata de convencer a papá. Su presencia sería muy importante para mí. Lo intentaré. Escogiste una joven muy bonita para casarte. Además de bonita, muy honrada. Sí. Y además de honrada, muy trabajadora. La persona más dulce que haya conocido. Basta, me están avergonzando. Pues para mí es eso y mucho más. Es la mujer de mi vida. De todo eso, lo más importante es que Débora es una mujer de fe, que cree en Dios. Sus hijos no tendrán que pasar por lo que tú pasaste. Estoy segura de que serán muy felices juntos. Ah, shalom. Shalom. Shalom, shalom. 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 ¿Dónde está Buck? Después de cenar, se metió al cuarto de nuevo. Tenemos que vigilarlo muy bien. No sé cómo reaccionará de ahora en adelante, después de haber sido rechazado por el señor Mequetre. ¿Pero qué no dijo que era mejor así, que preferiría olvidarlo? Una cosa es lo que dice, y otra muy diferente lo que siente. No se puede olvidar algo así. Ay, gracias a Isis, estás de vuelta. No imaginas cómo le pedí a la diosa por tu protección. Puedes continuar pidiendo, Karuma. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Nos encontramos a Junet. Solo falta que le diga a la reina. Por lo visto, Junet aún tiene esperanzas de volver a palacio. Ayer estuvo en la puerta queriendo hablar con el soberano y dice que solo ella puede librarse de Moisés. Ay, ya parece. ¿Cómo podría hacerlo? Que la reina no me escuche, pero esa mujer está loca y que ni el rey no va a recibirla. Yo pienso lo mismo. Es mejor que estemos atentos. ¿Y cómo les fue con Moisés? ¿Paser logró convencerlo de algo? No participé en la conversación. Preferí estar fuera de la casa. Pero por lo visto, nada cambió. Por lo menos estás de regreso. Sano y salvo. Vamos a acostarnos. Te eché de menos. Al fin. Llegamos. ¿Y Simut? ¿Pasó el miedo? Mientras recuerda a esa criatura siniestra cuyo nombre prefiero no mencionar, el miedo no pasa. No tienes que preocuparte por Junet. Ella no puede hacernos daño. El riesgo es que alguien descubra que salimos de palacio y fuimos a la villa. Te aseguro que nadie lo sabrá, maestro, por el miedo de mañana a la nueva plaga. ¿Ya lo olvidó? Vamos a pedirle a Seth que evite que el caos se apodere de Egipto. Entonces hagámoslo pronto, porque por lo que dijo Moisés, el caos ya viene en camino, ya casi llega. Te confieso, Simut, que también estoy muy, muy temeroso. Ay, no, maestro. Así no, deje el miedo para mí, porque si usted tiene miedo, yo reviento. ¿De qué se ríe? No tiene gracia. ¿Pero qué me estaba diciendo? ¿Qué fue? El dios de Moisés, Simut. Vamos, hable ya. ¿Qué pasa con ese Parece, dios? Parece, Simut, que cuando ese dios decide algo, no hay Seth, no hay ningún dios. No hay nada en este mundo que impida que eso suceda. ¿Qué pasó? ¿Hablaron con Moisés? No puedo dormir sin saberlo. Sí, hablamos con él, princesa. Incluso conocimos a su familia. Él le manda saludos. ¿Y cómo está mi hijo? Calma, seguro y tranquilo. Mucho mejor que yo. Está muy triste por todo lo que está sucediendo. Pero no renunciará a la misión que le fue encomendada. Lo sé. Era de esperarse. Entonces continuará la batalla. Mejor vayan todos a la obra. No demos motivo para que Apuki vuelque su furia contra nosotros. Aún sin darle motivo, eso sucede, papá. No se preocupen, van a volver pronto. Entonces es mejor darnos prisa o llegaremos tarde. Vamos. Queden con Dios, mi amor. Y tú, mantente lejos de los líos, por favor. No te preocupes, Inés. De los cuatro, Eleazar es el más sensato. El consejo de Inés va para todos. No caigan en provocaciones. Descuida, mamá. Shalom. Shalom. Shalom, hijo. Shalom. Shalom. ¿Papá?
Ya es momento de irte. Me reuniré con Moisés y haremos lo que Dios ordenó. ¿Crees que lo que Aarón dijo realmente vaya a suceder? ¿Tienes alguna duda? Claro que sí. ¿Quieres que me enoje? No necesitas ayuda para enojarte. El rey dijo que confiáramos en nuestros dioses. Y yo voy a confiar. Vámonos. Mamá. Mamá, creo que es mejor ir a la villa. Allá estaremos más protegidas. ¿Crees que los egipcios escaparán de la plaga si van para allá también? No sé. Si al menos hubiera una manera para que los niños estén protegidos. Te estuve esperando anoche, corriendo el riesgo de ser devorada por la serpiente Apep, y tú nada. Por lo que me contaron, esa serpiente Apep está más preocupada por destruir la barca de Ra. Creo que no iba a perder mucho tiempo contigo. Te digo una cosa, estos dioses egipcios parecen estar más locos que tú. ¿Y el callado? Intenté robarlo, pero llegó alguien justo en ese momento y casi me atrapan a mí. Si no hubiera inventado una disculpa rápida, estaría perdido. ¿No lo lograste? Eres un incompetente. Cuida cómo me hablas. De cualquier manera, no iba a servir de nada. Moisés dice que el poder viene de Dios, no del callado. ¿Y este tonto le creyó? Incompetente para ti es poco. ¡Ay! Esta es un elogio. ¿Y ahora? Y ahora nada. Moisés dijo que la plaga comenzaría hoy temprano. Tal vez ya comenzó. Ven conmigo. ¿Dónde están Oseías y Caleb? Se fueron al trabajo en cuanto salió el sol. Mejor así, no provoquemos a los oficiales. Ellos ya deben estar muy irritados con lo que está sucediendo. ¿Nos vamos, hermano? Sí. Mis pequeños, que Dios los bendiga y los proteja. Él cuidará de nosotros y protegerá a todo nuestro pueblo. Amén. Vamos, Aarón, que tenemos un gran desafío. Shalom. 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 Bien, hijo mío. Set es muy poderoso, padre. Él nos va a proteger. Oh, Set, señor de las tormentas. Tú que eres indestructible. Que ningún mal yace dentro de ti. Gobernador de la Tierra Roja, escucha nuestra oración. Protege al Alto y Bajo Egipto de todo mal. ¿Cree que Set vaya a controlar la plaga del Dios de los Hebreos en el desierto, maestro? Sinceramente, Simut, no sé. Aplasta con toda tu fuerza a aquellos que osen herir nuestras tierras. Hija, ya estamos atrasadas. Acabo de recordar. ¿Aún tenemos el ungüento que Miriam y Jochabed prepararon? Sí, quedó un poco. ¿Por qué? Tal vez sea útil cuando la plaga llegue. No sabemos qué plaga es esa, hija. Pero sabemos que vendrá. Y si no hacemos nada, estaremos siendo negligentes. Somos hebreas, podemos ser protegidas. Pero Ori, Merit, papá en la obra. Por desgracia, no podemos ayudar a tu padre. Pero intentemos por lo menos aliviar a la familia de la señora Thais. Ve por él a la casa. Yo me adelantaré, ve. De acuerdo, te veo más tarde. Bezalel está tan feliz. Hice bien en ir. Quería participar por lo menos un poquito en este momento tan importante en su vida. ¿Y tu hermana y el resto de la familia están bien? Sí, todos están bien. Con fe renovada, pensando en el futuro.
Por lo visto, el ambiente es muy diferente al de Palacio. Es verdad. Ellos incluso estaban preocupados por mí. Querían que me quedara con ellos. ¿Y no te sentiste tentada? No puedo abandonar a Uri. Por más que peleemos, él es mi marido. Es el padre de mi hijo y yo lo amo. Necesitan hacer las paces, Leila. Las hicimos. De cierta forma. Él me perdonó y yo lo perdoné. Pero me enojé porque no quiso ir a la villa conmigo. Precisamente de eso hablo. Se arreglan, pero enseguida comienzan un nuevo conflicto. En un momento como este, es importante que estén unidos, Leila. No lo comenté contigo, pero Pacer también fue a la villa anoche. ¿El sumo sacerdote? ¿Qué fue a hacer? A hablar con Moisés, intentar mediar un poco. Descubrir alguna manera para arreglar las cosas. Estamos viviendo días difíciles, Leila. Debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para que todo termine bien o lo menos peor posible. Y para eso, tenemos que estar en paz con las personas que amamos. Ramsés despertó temprano para ir a hacer su ritual y adorar al dios Seth. Qué bueno, así estaremos protegidos. Que el señor de las tempestades aleje de nosotros las amenazas que nos acechan. Que así sea, Karoma. Por favor, Radina, busca los brazaletes de piedras coloridas que me gustan. Quiero usarlos hoy. Sí, señora. Gracias. ¿Puedes creer que Ramsés me preguntó si me afectó el regreso de Moisés? Por los dioses, ¿habrá sospechado algo? ¿Son estos, señora? Son esos. ¿Me los colocas, por favor? Claro. Ahí están. Va a comenzar. Uri, te amo. A pesar de que discutimos y peleamos, eso nunca cambia. Tú eres mi marido. El hombre que amo y que siempre amaré. También te amo, Leila. ¿Crees que podamos hacer un esfuerzo para ser felices juntos? No te quiero perder. Tampoco te quiero perder. Tampoco. ¿Cuántas veces te ve entrar a la sala del trono? Siempre me deslumbras con tu belleza. Nunca hubo en toda la historia de Egipto una reina tan bella. Me pareces muy tranquilo para tomarte el trabajo de hacerle semejantes elogios a tu esposa. Trabajo no es. Alabarte es tan natural para mí como adorar a los dioses. Hablando de los dioses, ya hiciste tu ritual a Set, ¿no? Podemos estar tranquilos. Nada. Señor. Señor, venga a ver. Es terrible. No sé qué haremos. Calma, Pacer. ¿Para qué la preocupación? ¿Para qué? No pueden estar hablando en serio. Moisés ya nos advirtió sobre la próxima plaga. ¿O ya lo olvidaron? Él podría estar mintiendo. Claro, ya hubiéramos recibido alguna noticia. Todo lo que Moisés ha dicho hasta ahora se cumplió. No hay nada que temer. Estamos protegidos. Sed el señor del desierto. No permitirá que nada nos haga daño. Todo está bajo control.
Nada está bajo control. Simut, ¿qué sucede? La plaga. Seth no pudo evitarlo. Nuestros rituales, nuestras oraciones, todo. Todo fue en vano. No es posible. El poder de Seth es inigualable. Así, entonces salgan y sigan hablando. La plaga viene en forma de una inmensa nube negra rasgando el cielo, maestro. Y muy pronto estará en el palacio. Por los dioses, Ramsés. ¿Qué es eso? Dios nos protegió, hermano. No hay una sola mosca sobre los hebreos. Sí. Que todos sepan que Él es el soberano. Incluso de Egipto. Que no hay ningún otro como el Dios de Israel. ¡Cubran todo! ¡Viene una plaga! Pero, ¡todo! Papá, ¿ya sabes qué es? Una cosa horrible, hijo. ¡Un enjambre de moscas! ¡Cubran todo! ¡Deprisa, rápido! ¡Cubran todo! ¡Todo, todo! ¿Oíste eso? Parece un... ¿Qué es eso? Entra ya. El palacio está siendo invadido por moscas. ¿Qué hicieron a ese pobre? El rey ordenó que le untaran miel para que atrajera a todas las moscas. Pues el pobre parece un pan de mosca endulzado. Ya lo intentamos todo, señor. Incienso, humo. La plaga continúa infestando todo el palacio. Tienes que hacer algo, Ramsés. Te lo suplico, hermano. Deja que los hebreos vayan al desierto a hacer los sacrificios a su dios. Días.
¡Leila! ¡Leila, haz algo, Leila! ¡Eres la única que no está siendo atacada! Sí, voy a encender incienso para ver si las ahuyentan, señora. ¿Oíste eso? Parece un... ¿Qué es eso? Entra ya. El palacio está siendo invadido por moscas. ¿Qué pasó a ese pobre? El rey ordenó que le untaran miel para que atrajera a todas las moscas. Pues el pobre parece un pan de mosca endulzado. Ya lo intentamos todo, señor. Incienso, humo. La plaga continúa infestando todo el palacio. Tienes que hacer algo, Ramsés. Te lo suplico, hermano. Deja que los hebreos vayan al desierto a hacer los sacrificios a su dios. Pronto no tendremos ni qué comer. La cocina está infestada. La carne está inservible, llena de larvas de estos insectos repugnantes. ¡Fakenmut! Dígame, soberano. Ve por Moisés y a Aarón. ¡Por aquí, rápido! ¡Ay! ¡Esto es increíble! Tranquilo. Ya pasó. Llegamos a la villa. Calma, niños. Todo estará bien. Vean, ya no hay ninguna mosca. Es verdad. ¿Pero cómo? ¡Eran muchas! Se quedaron atrás, Ori. Aquí estarán protegidos. Hiciste muy bien en insistir, hija. El ungüento no iba a ayudar de nada. Traerlos para acá era la única solución. Vengan, vamos a beber un poco de agua. Qué pena que el señor Mequetre no quiso venir. Estaba molesto. Prefirió esconderse debajo de las sábanas. Dijo que no vendría aquí nunca más. La verdad es que anda muy extraño últimamente. Es comprensible. Con todo lo que ha sucedido. Claro que sí, Judith. Pero no es solo eso. Parece que hay otra cosa que lo aflige. No sé qué es. ¿Podemos volver a casa, por favor? Pero no vamos por el agua todavía. ¿Back? ¡Mira quién está aquí! ¿Por qué no has ido a casa? ¿Cuándo vamos a jugar? No sé. La verdad, me tengo que ir. ¡Espera, Buck! ¡Vuelve! ¿Le sucede algo malo? Mamá, ¿por qué Buck nos trató así? Es difícil perder a alguien de la familia. Creo que le tomará algún tiempo recuperarse. Si me permiten... Claro. Tengan paciencia. Acaba de perder a su madre. Sucedió exactamente como lo dijiste, papá. Los oficiales estaban desesperados. Una nube negra de mosca se apoderó de todo. Debe haber sido aterrador. Mucho. Fue horrible. Lo más impresionante fue que ninguna mosca vino hacia nosotros. Baruch Adonai. Pensar que esa plaga pudo haber sido evitada por Ramsés. Los egipcios no necesitaban sufrir de esa forma. El faraón debe estar espantado. Arrepentido. Sería mejor. ¿Y sus hermanos?
¿Por qué no volvieron con ustedes? En cuanto llegamos a la obra, ellos fueron enviados a la cantera. No estábamos juntos. Hablando de ellos. Shalom. 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 Gracias a Dios, estaba empezando a preocuparme. Todos estamos bien, mamá. El enjambre de moscas también apareció por allá. ¿Y cómo? Fue terrible, papá. Estaban aterrorizados. Salieron corriendo tratando de huir. Eran tantas que tardaron en entender qué estaba pasando. Incluso fue divertido ver la desesperación de los oficiales. No hay nada divertido en la angustia de los demás, Nadab. Disculpa, papá. Tienes razón. ¿Y ahora, papá? ¿Será que esta vez el rey va a ceder? Ni una mosca. Ni una sola mosca. Una cosa es segura, Bakenmut. Su dios está derrotando a los nuestros. Tal vez nuestros dioses están descontentos con nosotros. ¿Pero por qué? Los rituales fueron hechos por el rey, por los sacerdotes y por los magos también. No debe ser eso, ¿no? Es inútil andar imaginando cosas, Ikeni. No, no estoy imaginando nada. Los hechos hablan por sí mismos. La guerra aún no ha terminado. Y nuestros dioses saben lo que hacen. Espero que también sepan lo que no hacen. Después de esta plaga, el faraón no tendrá elección. Cuando vi un enjambre de insectos acercándose, esa nube oscura. Confieso que en un primer momento hasta tuve cierto miedo. Y yo en el segundo momento, en el tercero y en el cuarto. La cosa solo empeoraba. ¿Y el sonido? ¡Insoportable! ¡Qué horror! No es broma, tía. Creí que moriría. Pero entonces las moscas simplemente nos evitaron. Todas fueron contra los oficiales. Sí que es impresionante. Se acabó el agua. Deborah y Buck fueron a buscar más. Está bien, Abigail. La verdad es que es inútil que el faraón siga insistiendo. Dios simplemente no nos permite trabajar más para él. Todas las obras de Egipto están paradas. Y si era eso lo que el faraón temía, quedarse sin su principal fuerza de trabajo, ahora ya sabe cómo es. Sería más inteligente liberarnos y espantar a las moscas, ¿no? Lo más rápido posible. Buck, ¿qué tienes? Débora, ¿qué le pasa? Ay, llegamos a la fuente y estaba la familia del señor Mequetre. ¿Y él estaba ahí? No, solo la señora Thais y los dos niños, pero aún así. ¿Cómo reaccionó? Ay, muy mal. No quiso ni hablar. Disculpa, tía, con el alboroto terminé olvidando el agua. Descuida, luego voy. Ay, fue muy embarazoso. Los niños solo querían jugar, no sospechan nada. Calma. Calma, Débora. Es solo una defensa. Él está tratando de lidiar con el rechazo. Yo voy a hablar con él. Ve, mi amor. Permiso. El señor Mequetre. Buck sintiéndose rechazado. Confieso que estoy un poco confundido. ¿Me están diciendo que...? Dependiendo de la duración, una plaga como esta puede ser devastadora. Las moscas transmiten enfermedades que pueden propagarse, contaminar los alimentos. Ciertamente los egipcios más humildes serán los más afectados. Incluso en el palacio las cosas no serán fáciles. ¿Creen que Uri y Leila vayan a padecer? La plaga creo que no, mamá, pero la falta de alimentos sí. Estoy preocupado por mi madre egipcia. No dejo de pensar en Gaiji, en su cocina, infestada por estos insectos. Me gustaría mucho poder evitar que la gente padeciera. Desafortunadamente no depende de ti, hijo. Y la tendencia es que Egipto esté cada vez más frágil. Muchas personas murieron por la falta de agua. Y en muchos lugares aún hay ranas pudriéndose en las calles. Personas heridas por culpa de los piojos. Es una calamidad. Si Ramsés bajara desde lo alto de su pedestal, tal vez tomaría conciencia de lo que sucede. Sí. Estoy pensando en los sacerdotes que estuvieron aquí. Descubrir que los dioses a quienes siempre adoraron son incapaces de protegerlos debe ser desalentador. Sí. Es Aarón. Pero él entraría sin llamar. Bakenmut y Kenny. Venimos por orden del señor de las dos coronas, Moisés.
Tenemos órdenes de llevarlos a ti y a tu hermano ante la presencia del rey. Sé que las cosas no han sido fáciles para ti, querido. Pero puedes contar conmigo si quieres compartir lo que estás sintiendo. Ni yo mismo estoy seguro, tía. A veces lo que siento es mucha rabia. Otras, tristeza. A veces solo tengo ganas de llorar. Entiendo. Y me entristece ver tu sufrimiento. Apenas eres un niño, no deberías estar pasando por nada de esto. Pero Ori y Merit también son niños. Tus hermanos no tienen la culpa de nada. Ellos te quieren. Lo sé. Y es lo que más me duele. Quisiera poder estar con ellos. Jugar. Abrazarlos. Poder decirles que somos hermanos. Pero no puedo porque mi padre no me deja. ¿Sabes qué? Yo tampoco quiero, porque cada vez que veo a mis hermanos felices con su madre, me siento aún peor, más rechazado. Quisiera ignorar su existencia. Ay, Buck. ¿Qué hago para olvidar? ¿Ya regresaron? Sí, llegamos tarde a la obra y ya todos estaban de salida. ¿Y eso por qué? La ciudad está infestada de moscas, no se puede trabajar. Otra plaga. ¿Y Coré? ¿Estaba allá? No lo vi. Y no durmió en el alojamiento. ¿No? ¿Y dónde durmió? Yo no sé. Y no es la primera vez. Vine a ver a mis hijos. Vete de aquí. Es mi derecho. Diles que me encuentren en la calle de atrás. Él tiene razón, Datán. No podemos impedirle a los niños que vean a su padre. Que Dios te bendiga. Amén. Si él los mandó a llamar, debe haber cambiado de opinión. Seguramente decidió aceptar la solicitud de dejarnos ir al desierto a rendir culto. No puede haber otra explicación. ¿Será que ya podemos arreglar nuestras cosas para partir de Egipto? Calma, muchachos. Hay que esperar. Evidentemente, si el rey nos mandó llamar, es una señal positiva. Pero no podemos olvidar que él ya prometió dejarnos ir. Y no cumplió con su palabra. Por eso es bueno que tengamos cautela. Vamos, Aarón. Los soldados esperan. Sí. Shalom. 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 Te quiero. Ah, hola. Ay, 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 espera. ¿Qué tienes, papá? Un dolor en la espalda. Traté de cargar algo pesado, me caí, me lastimé. Pero, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas? Todo bien. Te extrañamos mucho. Yo también. Los echo mucho de menos a los dos. Pero voy a encontrar la forma de que vivamos juntos otra vez. ¿Y será pronto? No. Pero para eso necesito de su ayuda. ¿Para qué? Vamos a pasear un poco. Y en el camino hablamos. Sí. ¿Está bien? Está bien. ¡Vamos! Moisés y Aarón, soberano. Ramsés. No aguanto más a estas moscas castigando a mi pueblo. Pueden ir a ofrecer sacrificios a tu dios. Pero háganlo en Egipto. Tú sabes muy bien que si lo hacemos en Egipto, tu pueblo nos apedreará. Debemos caminar 3 días por el desierto hasta el lugar donde debemos ofrecer sacrificios a nuestro dios. Debe ser como él ordenó, Ramsés. Si no van muy lejos, los dejo ir. Oren por mí también. Yo lo haré. Y mañana mismo los enjambres dejarán a Egipto y a tu pueblo libre de moscas. Eso quiero. Pero, Ramsés, espero que no tengas la intención de engañarnos de nuevo. El Dios de Israel ha demostrado que es muy poderoso. Por favor,
No lo provoques de nuevo. Señor Dios mío, creador de la vida y de todo lo que hay en el universo, la plaga que enviaste contra Egipto hizo que el mismo faraón se rindiera ante tu poder. Ramsés finalmente nos dejó ir al desierto a rendirte culto, Señor. Por eso te pido que así como surgieron las moscas, que ellas se retiren de esta tierra y hagas que los egipcios se vean libres de este terrible tormento. Y te pido una cosa más, Dios mío. Protege a Ramsés y a toda su familia, sobre todo de sí mismo, de ese odio que lo ciega, que envenena su alma y que hace que el rey ponga en riesgo incluso a las personas que más ama. Transforma su corazón, Señor. Que haya en él compasión, paz de espíritu y serenidad. Y que yo pueda reconocer en él aquel que un día fue mi mejor amigo. Y a quien llamé, hermano. Amén, Señor. Amén. La plaga se acabó. Lo sé. Las moscas se fueron. Volaron al desierto y yo espero que se queden por allá. ¿Qué sucede? ¿Acaso extraña a las moscas? Está bien, no tuvo gracia. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tan desanimado? Es la edad, Simut. La edad. Con la edad uno adquiere sabiduría y puede prever algunas cosas. ¿Y su sabiduría, maestro, qué está previendo? Que el tormento aún no ha terminado. Que Ramsés no va a cumplir lo que prometió. Pero eso no es lo peor. ¿Y qué es? Lo peor, Simut. Es que me siento un cobarde por no decirle a Ramsés lo que pienso sobre sus decisiones. ¿Y qué es lo que piensa? Que él está equivocado al enfrentar al Dios de los hebreos de la manera en que los ha enfrentado. Que él está poniendo la rabia y el orgullo por encima de la seguridad del reino. Pero no tengo valor para decírselo. Claro, hace bien en no decirlo. Si lo hiciera, podría morir. Hay cosas peores que la muerte, Simut. Y perder el respeto por uno mismo es un ejemplo.
Papá. Calma. Todo estará bien. ¿Cómo? Si mi cocina está vacía y en la despensa no tenemos casi nada. Hallaremos la solución. ¿Qué solución? La plaga se acabó. Las moscas se fueron. Ahora ¿cómo? Todo volverá a la normalidad. ¿Es cierto, Leila? Sí. Casi no tenemos que comer. Tuve que tirar mucha comida. Todo estaba contaminado. ¿Pero qué hay en la despensa? Prácticamente nada. Pero tenemos un poco de trigo guardado. Ah, entonces podemos hornear un poco de pan. Yo ayudo. ¿Es en serio, Chivale? ¿Le vamos a servir pan y agua al rey? Los hebreos sobreviven de esa manera, Gaiji. Ay, finalmente esas moscas asquerosas desaparecieron. Solo necesito pedirle una crema a mi padre para mejorar esta cara de cansancio. Apenas pude dormir con ese zumbido terrible que ellas hacían. No entiendo por qué Seth no nos protegió y permitió que vinieran del desierto. Tuve que humillarme y pedirle a Moisés que nos liberara de ellas. Lo que importa es que se acabó, mi amor. Con permiso. Disculpen que venga hasta sus aposentos sin ser anunciada, pero es que estaba tan feliz con la noticia que no me pude contener. Imagino que todos están aliviados en palacio. Mucho. Hiciste lo correcto, hermano. Permitiste que los hebreos vayan al desierto a adorar a su Dios. Por eso la plaga terminó. Entiendo que no debe haber sido una decisión fácil, pero fue lo mejor para todos nosotros, ¿no es verdad? Ramsés, vas a cumplir lo que le prometiste a Moisés, ¿verdad? Gracias a los dioses que las moscas se fueron. ¿A los dioses o al dios de los hebreos? Él es el más poderoso de todos. ¿Dónde oyeron eso? En la villa. Allá no había ni una mosca. Papá, ¿por qué no ponemos una estatua de ese dios aquí dentro? No quiero que vuelvan a hablar de eso. ¿Entendido? Lo importante es que la plaga cesó y que todo volvió a ser como era antes. Mequetre. ¿Qué? Ay, no hay comida. ¿Cómo? Los alimentos estaban llenos de larvas. Ordené tirar todo. ¿Y ahora? ¿Y Jairo? Se fue a bañar al río. Apuki, a comer. Hay pocas cosas hoy. Las moscas... Coman ustedes. No tengo hambre. Pero ven a sentarte aquí con nosotras. Ven, papá. ¿Qué pasa? Lo que Aarón dijo sucedió. Obras paradas, sufrimiento, plagas, miedo. ¿Qué será de nosotros? ¿Entonces? ¿Hablaste con el soberano? Sí, lo hice. ¿Y por qué tienes esa cara? ¿No está todo resuelto? Creo que ahora que el rey aceptó el pedido de Moisés, no tendremos más problemas. Todo esto está lejos de acabar, Ur. ¿Qué quieres decir? Mi hermano cree que se trata de un juego y que todavía puede vencer. Yo lo vi en sus ojos. Él no va a cumplir lo que prometió. Como todos deben saber, estuvimos en palacio por un llamado del faraón. Cuéntales, hermano, lo que nos dijo. El rey nos dejó ir al desierto a rendirle culto a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Muchas gracias, señor. ¡Vamos a rendir culto! ¡Vamos! ¿Y cómo va a ser, Moisés? ¿Qué vamos a llevar en este viaje? ¿Iremos todos? ¿Hombres, mujeres y niños? Calma, amigos, calma. Calma. Creo que es mejor esperar.
Nada nos garantiza que el faraón cumplirá su promesa. ¿Olvidaron que él también nos dejó partir durante la plaga de las ranas y después se retractó? Es verdad. Mi hermano tiene razón. Prudencia es una cosa, Adatán. Pero esto me parece más falta de fe. Solo no quiero que las personas hagan planes y se engañen una vez más. Las personas tienen derecho a hacer planes, sí. Porque yo mismo, amigos, no tengo la menor duda de que todos vamos a dejar Egipto en algún momento. Coré tiene razón. Nuestra libertad se aproxima. ¡Seremos un pueblo libre! Claro. Silencio, por favor. Silencio. Muchas gracias por tus palabras, Coré. Claro que debemos ser prudentes, sin dejar de creer en la promesa, Datán. Pero es bueno que sepan también cómo proceder cuando llegue el momento. Vengan, vengan, vengan acá, rápido, rápido. Escuchen, vayan para allá y hagan lo que les dije. Uno vigila, el otro entra, lo toma y sale rápido. Y luego lo dejan donde acordamos. Tengo miedo. No te va a suceder nada, hijo. Es para poder vivir juntos otra vez, ¿no quieres? Entonces, vayan, dense prisa mientras no hay nadie allá. Vayan, 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 vayan. ¿Qué es esto, Chivale? ¿Son frutas y pan? Solo hay dos tipos de fruta ahí, mamá. Vuelve a la cocina y trae algo digno de tus soberanos. Quiero manjar, higos con miel, melones frescos. Mi señora, le traje lo mejor que tenemos. Las cosechas se perjudicaron por las plagas y las moscas contaminaron lo que teníamos de reserva. Logramos salvar pocas cosas y las reservamos para el rey y para la reina. Por los dioses, tendremos que racionar los alimentos. ¡No me quedaré con hambre por culpa de estas plagas, idiotas! Esto es absurdo. Somos el reino más poderoso de la tierra. Es inadmisible que nos falte lo esencial, Chivale. Si me permite, señora, el rey podría enviar un mensaje a Nubia y pedir a Yahi que envíe provisiones. ¡Excelente idea, Radina! Hijo, no te preocupes. No le faltará nada al heredero del trono. Voy a hablar con tu padre y él va a resolver este problema. ¡Ay, Radina! Sabía que había sido una decisión acertada el tomarte como dama. ¿A dónde fueron los niños? Tampoco los vi. Estaban aquí hace un momento. Yo voy adentro y tú buscas por aquí. Papá dijo que uno vigilara. Está bien, entonces espérame afuera. Bueno, recuerda no mover las cosas. Descuida. Date prisa. Pueden separar sus pertenencias. Y vamos a esperar las nuevas instrucciones de nuestro dios. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos todos, vamos! ¡Vámonos! Estamos esperando. ¿Qué es esto? ¿Qué lo trae por aquí, general? Los planes cambiaron, Moisés. Nadie irá a ninguna parte. ¡Pero el rey dio su palabra! ¡El rey no puede hacer esto! El rey lo puede todo. Se los dije, nadie controla al faraón. Ahora van a entender eso. El propio Ramsés nos prometió que iríamos. Vas a cuestionar una decisión de tu soberano. Ramsés no es nuestro soberano. Tranquilo, comandante. No queremos problemas. Así está mucho mejor. ¡Muévanse! No quiero oír más reclamaciones. ¡Vuelvan a sus casas ahora! Todo continúa como está. Thank you.
Pero, señor, si se retracta de lo que le dijo a Moisés, el dios de los esclavos enviará a otra plaga. Esto no va a parar. Tengo que estar de acuerdo con el sumo sacerdote. No sé qué pasó con el equilibrio cósmico, pero obviamente estamos desprotegidos. No podemos seguir ignorando el poder de ese dios. Cada plaga es peor. Ustedes tienen miedo. Sí, mi soberano. Miedo no, pánico. Mi deber como sumo sacerdote es admitir mis limitaciones y asumir que sí. Tengo mucho miedo. Estamos enfrentando una fuerza poderosa, mucho mayor que todos nuestros dioses juntos. Apis, Heket, Geb, Set, todos fracasaron al protegernos y no lograron librarnos de las plagas. Le ruego, mi soberano, no enfrente a este dios o seremos destruidos. ¿Saben qué es lo que son? ¿Paser? ¡Cobardes e incompetentes! ¡Por eso nuestros dioses no nos oyen! Todo lo que escuchan es el ruido de sus dientes y huesos temblando ante una divinidad de esclavos. Es el olor del miedo lo que impregna el incienso que ustedes ofrecen. ¡Nuestros dioses no pueden aceptar ofrendas podridas, hechas por sacerdotes miedosos e incapaces! ¡Fuera de aquí! ¡Todos fuera! ¡Fuera! ¿Qué pasa? Estoy rodeado por inútiles de Fertari. Pero no permitiré que eso me impida proteger el reino. No esperaba otra cosa de ti, Ramsés. No aceptaré ninguna exigencia de Moisés. Los esclavos no irán a ninguna parte. Estoy segura de que sabrás cómo mantener a Egipto fuerte y poderoso como siempre fue. Claro que sí. Soy Horus vivo, el amado de Ptah. Te traigo una buena noticia. Hay un modo de conseguir reabastecer nuestra despensa. Le mostraremos a Moisés y a su Dios que no se destruye un imperio tan fácilmente. No tengo la menor duda de que saldremos victoriosos, mi amor. Perfecto, no nos van a derrotar. Si no van muy lejos, los dejo ir. Oren por mí también. Yo lo haré. Y mañana mismo los enjambres dejarán a Egipto y a tu pueblo libre de moscas. Eso quiero. Pero, Ramsés, espero que no tengas la intención de engañarnos de nuevo. El Dios de Israel ha demostrado que es muy poderoso. Por favor, no lo provoques de nuevo. Señor Dios mío, creador de la vida y de todo lo que hay en el universo, la plaga que enviaste contra Egipto hizo que el mismo faraón se rindiera ante tu poder. Ramsés finalmente nos dejó ir al desierto a rendirte culto, Señor. Por eso te pido que así como surgieron las moscas, que ellas se retiren de esta tierra y hagas que los egipcios se vean libres de este terrible tormento. Y te pido una cosa más, Dios mío. Protege a Ramsés y a toda su familia, sobre todo de sí mismo, de ese odio que lo ciega, que envenena su alma y que hace que el rey ponga en riesgo incluso a las personas que más ama. Transforma su corazón, Señor. Que haya en él compasión, paz de espíritu y serenidad. Y que yo pueda reconocer en él aquel que un día fue mi mejor amigo. Y a quien llamé, hermano. Amén, Señor. Amén.
Pero para eso necesito de su ayuda. ¿Para qué? Vamos a pasear un poco. Y en el camino hablamos. Sí. ¿Está bien? Está bien. ¡Vamos! Moisés y Aarón, soberano. Ramsés. No aguanto más a estas moscas castigando a mi pueblo. Pueden ir a ofrecer sacrificios a tu dios. Pero háganlo en Egipto. Tú sabes muy bien que si lo hacemos en Egipto, tu pueblo nos apedreará. Debemos caminar 3 días por el desierto hasta el lugar donde debemos ofrecer sacrificios a nuestro dios. Debe ser como él ordenó, Ramsés. Si no van muy lejos, los dejo ir. Oren por mí también. Yo lo haré. Y mañana mismo los enjambres dejarán a Egipto y a tu pueblo libre de moscas. Eso quiero. Pero, Ramsés, espero que no tengas la intención de engañarnos de nuevo. El Dios de Israel ha demostrado que es muy poderoso. Por favor, no lo provoques de nuevo. Señor Dios mío, creador de la vida y de todo lo que hay en el universo, la plaga que enviaste contra Egipto hizo que el mismo faraón se rindiera ante tu poder. Ramsés finalmente nos dejó ir al desierto a rendirte culto, Señor. Por eso te pido que así como surgieron las moscas, que ellas se retiren de esta tierra y hagas que los egipcios se vean libres de este terrible tormento. Y te pido una cosa más, Dios mío. Protege a Ramsés y a toda su familia, sobre todo de sí mismo, de ese odio que lo ciega, que envenena su alma y que hace que el rey ponga en riesgo incluso a las personas que más ama. Transforma su corazón, Señor. Que haya en él compasión, paz de espíritu y serenidad. Y que yo pueda reconocer en él aquel que un día fue mi mejor amigo. ¿Y a quién llamé, hermano? ¿Qué pasa? Lo que Aarón dijo sucedió. Obras paradas, sufrimiento, plagas, miedo. ¿Qué será de nosotros? ¿Entonces? ¿Hablaste con el soberano? Sí, lo hice. ¿Y por qué tienes esa cara? ¿No está todo resuelto? Creo que ahora que el rey aceptó el pedido de Moisés, no tendremos más problemas. Todo esto está lejos de acabar, Ur. ¿Qué quieres decir? Mi hermano cree que se trata de un juego y que todavía puede vencer. Yo lo vi en sus ojos. Él no va a cumplir lo que prometió. Como todos deben saber, estuvimos en palacio por un llamado del faraón. Cuéntales, hermano, lo que nos dijo. El rey nos dejó ir al desierto a rendirle culto a nuestro dios. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Muchas gracias, señor. ¡Vamos a rendir culto! ¡Vamos! ¿Y cómo va a ser, Moisés? ¿Qué vamos a llevar en ese viaje? ¿Iremos todos? ¿Hombres, mujeres y niños? Calma, amigos, calma. Calma. Creo que es mejor esperar. Nada nos garantiza que el faraón cumplirá su promesa. ¿Olvidaron que él también nos dejó partir durante la plaga de las ranas y después se retractó? Es verdad. Mi hermano tiene razón. Prudencia es una cosa, Adatán. Pero esto me parece más falta de fe. Solo no quiero que las personas hagan planes y se engañen una vez más. Las personas tienen derecho a hacer planes, sí. Porque yo mismo, amigos,
No tengo la menor duda de que todos vamos a dejar Egipto en algún momento. Coré tiene razón, nuestra libertad se aproxima. ¡Tenemos un pueblo libre! Claro. Silencio, por favor, silencio. Muchas gracias por tus palabras, Coré. Claro que debemos ser prudentes, sin dejar de creer en la promesa, Datán. Pero es bueno que sepan también cómo proceder cuando llegue el momento. ¡Vengan, vengan! ¡Vengan acá! ¡Rápido, rápido! Escuchen, vayan para allá y hagan lo que les dije. Uno vigila, el otro entra, lo toma y sale rápido. Y luego lo dejan donde acordamos. Tengo miedo. No te va a suceder nada, hijo. Es para poder vivir juntos otra vez, ¿no quieres? Entonces, vayan. Dense prisa mientras no hay nadie allá. ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vayan! ¡Vayan! Sí. Ahora creo que no volveré hasta la boda. Buscaré la forma de avisarles. Mamá, trata de convencer a papá. Su presencia sería muy importante para mí. Lo intentaré. Escogiste una joven muy bonita para casarte. Además de bonita, muy honrada. Sí. Y además de honrada, muy trabajadora. La persona más dulce que haya conocido. Basta, me están avergonzando. Pues para mí es eso y mucho más. Es la mujer de mi vida. De todo eso, lo más importante es que Débora es una mujer de fe, que cree en Dios. Sus hijos no tendrán que pasar por lo que tú pasaste. Estoy segura de que serán muy felices juntos. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. 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 ¿Dónde está Buck? Después de cenar, se metió al cuarto de nuevo. Tenemos que vigilarlo muy bien. No sé cómo reaccionará de ahora en adelante, después de haber sido rechazado por el señor Mequetre. ¿Pero qué no dijo que era mejor así, que preferiría olvidarlo? Una cosa es lo que dice, y otra muy diferente lo que siente. No se puede olvidar algo así. Ay, gracias a Isis, estás de vuelta. No imaginas cómo le pedí a la diosa por tu protección. Puedes continuar pidiendo, Karuma. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Nos encontramos a Junet. Solo falta que le diga a la reina. Por lo visto, Junet aún tiene esperanzas de volver a palacio. Ayer estuvo en la puerta queriendo hablar con el soberano y dice que solo ella puede librarse de Moisés. Ay, ya parece. ¿Cómo podría hacerlo? Que la reina no me escuche, pero esa mujer está loca y que ni el rey no va a recibirla. Yo pienso lo mismo. Es mejor que estemos atentos. ¿Y cómo les fue con Moisés? ¿Pacer logró convencerlo de algo? No participé en la conversación. Preferí estar fuera de la casa. Pero por lo visto, nada cambió. Por lo menos estás de regreso, sano y salvo. Vamos a acostarnos. Te eché de menos. Al fin, llegamos. ¿Y Simut? ¿Pasó el miedo? Mientras recuerda a esa criatura siniestra cuyo nombre prefiero no mencionar, el miedo no pasa. No tienes que preocuparte por Junet. Ella no puede hacernos daño. El riesgo es que alguien descubra que salimos de palacio y fuimos a la villa. Te aseguro que nadie lo sabrá, maestro, por el miedo de mañana a la nueva plaga. ¿Ya lo olvidó? Mi señora, le traje lo mejor que tenemos. Las cosechas se perjudicaron por las plagas y las moscas contaminaron lo que teníamos de reserva. Logramos salvar pocas cosas y las reservamos para el rey y para la reina. Por los dioses, tendremos que racionar los alimentos. ¡No me quedaré con hambre por culpa de estas plagas, idiotas! ¡Esto es absurdo! Somos el reino más poderoso de la tierra. Es inadmisible que nos falte lo esencial, Chivale. Si me permite, señora, el rey podría enviar un mensaje a Nubia y pedir a Yahi que envíe provisiones. ¡Excelente idea, Radina! Hijo, no te preocupes. No le faltará nada al heredero del trono. Voy a hablar con tu padre y él va a resolver este problema. ¡Ay, Radina! Sabía que había sido una decisión acertada el tomarte como dama. ¿A dónde fueron los niños? Tampoco los vi. Estaban aquí hace un momento.
Yo voy adentro y tú buscas por aquí. Papá dijo que uno vigilara. Está bien, entonces espérame afuera. Bueno, recuerda no mover las cosas. Descuida. Date prisa. Pueden separar sus pertenencias. Y vamos a esperar las nuevas instrucciones de nuestro Dios. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos todos, vamos! Vámonos, estamos esperando. ¿Qué es esto? ¿Qué lo trae por aquí, general? Los planes cambiaron, Moisés. Nadie irá a ninguna parte. ¡Pero el rey dio su palabra! ¡El rey no puede hacer esto! El rey lo puede todo. Se los dije, nadie controla al faraón. Ahora van a entender eso. El propio Ramsés nos prometió que iríamos. Vas a cuestionar una decisión de tu soberano. Ramsés no es nuestro soberano. Tranquilo, comandante. No queremos problemas. Así está mucho mejor. ¡Muévanse! No quiero oír más reclamaciones. ¡Vuelvan a sus... Nar, el miedo no pasa. No tienes que preocuparte por Junet. Ella no puede hacernos daño. El riesgo es que alguien descubra que salimos de palacio y fuimos a la villa. Te aseguro que nadie lo sabrá, maestro, por el miedo de mañana a la nueva plaga. ¿Ya lo olvidó? Vamos a pedirle a Seth que evite que el caos se apodere de Egipto. Entonces hagámoslo pronto, porque por lo que dijo Moisés, el caos ya viene en camino, ya casi llega. Te confieso, Simut, que también estoy muy, muy temeroso. Ay, no, maestro. Así no, deje el miedo para mí, porque si usted tiene miedo, yo reviento. ¿De qué se ríe? No tiene gracia. ¿Pero qué me estaba diciendo? ¿Qué fue? El dios de Moisés, Simut. Vamos, hable ya. ¿Qué pasa con ese dios? Parece, Simut, que cuando ese dios decide algo, no hay Seth, no hay ningún dios... No hay nada en este mundo que impida que eso suceda. ¿Qué pasó? ¿Hablaron con Moisés? No puedo dormir sin saberlo. Sí, hablamos con él, princesa. Incluso conocimos a su familia. Él le manda saludos. ¿Y cómo está mi hijo? Calma, seguro y tranquilo. Mucho mejor que yo. Está muy triste por todo lo que está sucediendo. Pero no renunciará a la misión que le fue encomendada. Lo sé. Era de esperarse. Entonces continuará la batalla. Mejor vayan todos a la obra. No demos motivo para que Apuki vuelque su furia contra nosotros. Aún sin darle motivo, eso sucede, papá. No se preocupen, van a volver pronto. Entonces es mejor darnos prisa o llegaremos tarde. Vamos. Queden con Dios, mi amor. Y tú, mantente lejos de los líos, por favor. No te preocupes, Inés. De los cuatro, Eleazar es el más sensato. El consejo de Inés va para todos. No caigan en provocaciones. Descuida, mamá. Shalom. Shalom. Shalom, hijo. Shalom. Shalom. ¿Papá? Ya es momento de irte. Me reuniré con Moisés y haremos lo que Dios ordenó. ¿Crees que lo que Aarón dijo realmente vaya a suceder? ¿Tienes alguna duda? Claro que sí. ¿Quieres que me enoje? No necesitas ayuda para enojarte. El rey dijo que confiáramos en nuestros dioses. Y yo voy a confiar. Vámonos. Mamá. Mamá, creo que es mejor ir a la villa. Allá estaremos más protegidas. ¿Crees que los egipcios escaparán de la plaga si van para allá también? No sé. Si al menos hubiera una manera para que los niños estén protegidos. Te estuve esperando anoche, corriendo el riesgo de ser devorada por la serpiente Apep, y tú nada. Por lo que me contaron, esa serpiente Apep está más preocupada por destruir la barca de Ra. Yo también. Chimut. ¿Qué? ¿Dije algo malo? Gracias por recibirnos. Ahora es mejor que nos vayamos antes de que nos echen de menos en palacio. Vamos, levántate, Chimut. Ay, no quiero ir, maestro. ¿Qué?
Tengo miedo de salir de la villa y volver a palacio. ¿No podría quedarme aquí hasta que la plaga termine? Quédate si quieres, Imut. De ninguna manera. Vamos a volver. ¿Qué dirá el rey? Vamos, Imut, es una orden. Dale mis saludos a mi madre, a Ur, a Leila, Uri y Gaiji. Les daré tu mensaje. Les gustará saber que tú y tu familia están bien. Fue agradable verte, Pacer. Y a mí me gustó mucho hablar contigo. Y conocer a tu familia también. Ahora entiendo de dónde viene tu valor, Moisés. Desde niño siempre tan valiente. Es una pena que tú, Ramsés, Nefertari, ya no estén del mismo lado. Lamento profundamente que las cosas tengan que ser de esta manera, Pacer. Es triste ver a personas tan queridas sufriendo. No quería que los egipcios pagaran por la arrogancia del rey. Siento mucho amor por su pueblo. Alguna vez fui uno de ustedes. También me gustaría mucho que las cosas pudieran resolverse de otro modo, pero entiendo que están luchando por algo mayor. 100 millones de hebreos han sufrido y muerto desde hace más de 400 años, Pacer. Es como una guerra. Algunos pagarán el precio por la libertad. Que tu Dios toque el corazón de Ramsés. Dios solo toca el corazón de quien se abre para él, sacerdote. Podemos irnos, Ikeni. Qué bueno. No sería prudente tardarnos más. Gracias por haber acompañado al sumo sacerdote, Ikeni. Si esto sirve para aminorar de alguna manera nuestro sufrimiento, el riesgo que corremos habrá valido la pena. No sirvió de nada, Ikeni, pero por lo menos conocimos a la familia de Moisés. Buenas noches. Shalom. Si es posible, acuérdense de mí cuando le pidan algo a su Dios. Vete tranquilo, Simut. Estarás en nuestras oraciones. Ustedes son tan simpáticas. Qué pena que el rey... Ya vámonos, bueno, Simut. Ya saben. Es gracioso Simut, ¿verdad? Mucho. El sumo sacerdote me pareció un hombre bastante sensato. Sí, si Ramsés lo escuchara más, muchas angustias serían evitadas. Ahora vamos a dormir, que mañana el día será pesado. Shalom, hijo. Shalom, mamá. Shalom, Miriam. Con el miedo a una nueva plaga, se me fue el miedo a la oscuridad, pero ahora que lo pienso, ya tengo dos miedos. Maestro, ¿cree que Moisés logre hacer todo lo que dijo? Estaba pensando, ¿cree que va a conseguir llevarse a todo? ¿No podría quedarme aquí hasta que la plaga termine? Quédate si quieres, Imut. De ninguna manera. Vamos a volver. ¿Qué dirá el rey? Vamos, Imut, es una orden. Dale mis saludos a mi madre, a Ur, a Leila, Uri y Gaiji. Les daré tu mensaje. Les gustará saber que tú y tu familia están bien. Fue agradable verte, Pacer. Y a mí me gustó mucho hablar contigo. Y conocer a tu familia también. Ahora entiendo de dónde viene tu valor, Moisés. Desde niño siempre tan valiente. Es una pena que tú, Ramsés, Nefertari, ya no estén del mismo lado. Lamento profundamente que las cosas tengan que ser de esta manera, Pacer. Es triste ver a personas tan queridas sufriendo. No quería que los egipcios pagaran por la arrogancia del rey. Siento mucho amor por su pueblo. Alguna vez fui uno de ustedes. También me gustaría mucho que las cosas pudieran resolverse de otro modo, pero entiendo que están luchando por algo mayor. 100 millones de hebreos han sufrido y muerto desde hace más de 400 años, Pacer. Es como una guerra. Algunos pagarán el precio por la libertad. Que tu Dios toque el corazón de Ramsés. Dios solo toca el corazón de quien se abre para él, sacerdote. Podemos irnos, Ikeni. Qué bueno. No sería prudente tardarnos más. Gracias por haber acompañado al sumo sacerdote, Ikeni. Si esto sirve para aminorar de alguna manera nuestro sufrimiento, el riesgo que corremos habrá valido la pena. No sirvió de nada, Ikeni, pero por lo menos conocimos a la familia de Moisés. Buenas noches. Shalom. Si es posible, acuérdense de mí cuando le pidan algo a su Dios. Vete tranquilo, Simut. Estarás en nuestras oraciones. Ustedes son tan simpáticas. Qué pena que el rey... Ya vámonos, bueno. Simut. Ya saben. Es gracioso Simut, ¿verdad? Mucho. El sumo sacerdote me pareció un hombre bastante sensato. Sí, si Ramsés lo escuchara más,
muchas angustias serían evitadas. Ahora vamos a dormir, que mañana el día será pesado. Shalom, hijo. Shalom, mamá. Shalom, Miriam. Con el miedo a una nueva plaga, se me fue el miedo a la oscuridad, pero ahora que lo pienso, ya tengo dos miedos. Maestro, ¿cree que Moisés logre hacer todo lo que dijo? Estaba pensando, ¿cree que va a conseguir llevarse a todos los esclavos? ¿Sabes qué creo, Simón? Que hablas y piensas de más. Cálmate, por favor. Tiene razón. ¡Por los dioses! ¿Y el sumo sacerdote qué está haciendo en la villa? No te interesa. Sal de mi camino. Fueron a la casa del maloliente, los vi. Pero la reina y el rey no deben saber. ¿Pero crees que llegues a conocer a tu sobrino? ¿Por qué dices eso? Cuando mi hijo nazca, ya no estaremos en Egipto, Leila. Pronto nuestro pueblo dejará esta tierra. ¿Tú vendrás con nosotros o continuarás aquí en este lugar que siempre nos esclavizó? Después de ver a Bezalel, casi decido ir a casa de Ana, papá. ¿Y para qué? Hacerle una visita, para saber cómo está. ¿Y engañarte de nuevo? Tal vez ella se haya olvidado de su antiguo amor. Poner en riesgo la vida como ella lo hizo no se hace por un amor que se olvide fácilmente. Tienes razón. Fue por eso que no fui. Qué bueno. Me hubiera preocupado si tardabas mucho. Chivale, cuando menos lo esperes, aparecerá una bella joven en tu camino. Está delicioso, papá. Qué bueno que te gustó. Pasamos por momentos difíciles, ¿no, hijo? Imagina si no tuviéramos la comida almacenada. Moriríamos de hambre. Qué bueno que ahora estamos en paz. Por el momento prefiero decir que estamos en tregua. Disculpa, Gaiji. Uri. ¿No tienes noticias de Leila? ¿Sabes si volvió? No sabía ni que había salido. Fue a visitar a Bezalel. Quería saber más detalles sobre su boda. Esta vez no comentó nada. Este pan con carne de cordero está divino. ¡Pruébalo! Gracias, no tengo hambre. Estoy preocupado por la demora de Leila. Si el rey descubre Uri, que... Uri, Leila es muy lista. Todo estará bien. Bueno, yo me voy a retirar. ¿Necesitas algo más? No, hijo, puedes retirarte. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, papá. Duerme bien. Creí que ibas a hacer las paces con tu hijo. Eso quería, y mucho. Pero... Pero el orgullo no te deja, ¿no? ¿No, amigo? La cuestión no es esa, Gaiji. La cuestión es que temo... que el rey... ¿Qué pasa, hija? Ya estamos atrasadas. Acabo de recordar. ¿Aún tenemos el ungüento que Miriam y Jochabed prepararon? Sí, quedó un poco. ¿Por qué? Tal vez sea útil cuando la plaga llegue. No sabemos qué plaga es esa, hija. Pero sabemos que vendrá. Y si no hacemos nada, estaremos siendo negligentes. Somos hebreas, podemos ser protegidas. Pero Ori, Merit, papá en la obra. Por desgracia, no podemos ayudar a tu padre. Pero intentemos por lo menos aliviar a la familia de la señora Thais. Ve por él a la casa. Yo me adelantaré, ve. De acuerdo, te veo más tarde. Bezalel está tan feliz. Y se viene a ir. Quería participar por lo menos un poquito en este momento tan importante en su vida. ¿Y tu hermana y el resto de la familia están bien? Sí, todos están bien. Con fe renovada, pensando en el futuro. Por lo visto, el ambiente es muy diferente al de Palacio. Es verdad. Ellos incluso estaban preocupados por mí. Querían que me quedara con ellos. ¿Y no te sentiste tentada? No puedo abandonar a Uri. Por más que peleemos, él es mi marido.
Es el padre de mi hijo y yo lo amo. Necesitan hacer las paces, Leila. Las hicimos. De cierta forma. Él me perdonó y yo lo perdoné. Pero me enojé porque no quiso ir a la villa conmigo. Precisamente de eso hablo. Se arreglan, pero enseguida comienzan un nuevo conflicto. En un momento como este es importante que estén unidos, Leila. No lo comenté contigo, pero Pacer también fue a la villa anoche. ¿El sumo sacerdote? ¿Qué fue a hacer? A hablar con Moisés, intentar mediar un poco, descubrir alguna manera para arreglar las cosas. Estamos viviendo días difíciles, Leila. Debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para que todo termine bien, o lo menos peor posible. Y para eso, tenemos que estar en paz con las personas que amamos. Ramsés despertó temprano para ir a hacer su ritual y adorar al dios Seth. Qué bueno, así estaremos protegidos. Que el Señor de las Tempestades aleje de nosotros las amenazas que nos acechan. Que así sea, Karoma. Por favor, Radina, busca los brazaletes de piedras coloridas que me gustan. Quiero usarlos hoy. Sí, señora. Gracias. ¿Puedes creer que Ramsés me preguntó si me afectó el regreso de Moisés? Por los dioses, ¿habrá sospechado algo? ¿Son estos, señora? Son esos. ¿Me los colocas, por favor? Claro. Ahí está. Gracias a los dioses que las moscas se fueron. ¿A los dioses o al dios de los hebreos? Él es el más poderoso de todos. ¿Dónde oyeron eso? En la villa. Allá no había ni una mosca. Papá, ¿por qué no ponemos una estatua de ese dios aquí dentro? No quiero que vuelvan a hablar de eso. ¿Entendido? Lo importante es que la plaga cesó y que todo volvió a ser como era antes. Mequetre. ¿Qué? Ay, no hay comida. ¿Cómo? Los alimentos estaban llenos de larvas. Ordené tirar todo. ¿Y ahora? ¿Y Jairo? Se fue a bañar al río. Apuki, a comer. Hay pocas cosas hoy. Las moscas... Coman ustedes. No tengo hambre. Pero ven a sentarte aquí con nosotras. Ven, papá. ¿Qué pasa? Lo que Aarón dijo sucedió. Obras paradas, sufrimiento, plagas, miedo. ¿Qué será de nosotros? ¿Entonces? ¿Hablaste con el soberano? Sí, lo hice. ¿Y por qué tienes esa cara? ¿No está todo resuelto? Creo que ahora que el rey aceptó el pedido de Moisés, no tendremos más problemas. Todo esto está lejos de acabar, Ur. ¿Qué quieres decir? Mi hermano cree que se trata de un juego y que todavía puede vencer. Yo lo vi en sus ojos. Él no va a cumplir lo que prometió. Como todos deben saber... Estuvimos en palacio por un llamado del faraón. Cuéntales, hermano, lo que nos dijo. El rey nos dejó ir al desierto a rendirle culto a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Muchas gracias, señor. ¡Vamos a rendir culto! ¡Vamos! ¿Y cómo va a ser, Moisés? ¿Qué vamos a llevar en ese viaje? ¿Iremos todos? ¿Hombres, mujeres y niños? Calma, amigos, calma. Calma. Creo que es mejor esperar. Nada nos gana. Tener un hijo... Darle descendientes a Zelofehad. Pero ya me había resignado a mi condición. Fue entonces que recordé la promesa de Dios.
Es su voluntad que su pueblo crezca y se multiplique, ¿no? Claro que sí. Siempre imploré por un hijo. Pero en el fondo no creía que eso iba a sucederme. Entonces tus oraciones no sirvieron para nada. Sí. Solo fijarme pero, hizo señor, ver que si estaba se siendo escéptica. De lo que le dijo a Moisés, oraba hasta el cansancio, pidiendo y repitiendo cientos de veces lo mismo, pero dudando en mi corazón. Pero ahora sí crees. Sí. Y por eso sé que mi petición fue atendida. Que todo salga de acuerdo a tu fe. ¿Quieres decir entonces que muy pronto tendré un sobrino que consentir? ¿Pero crees que llegues a conocer a tu sobrino? ¿Por qué dices eso? Cuando mi hijo nazca, ya no estaremos en Egipto, Leila. Pronto nuestro pueblo dejará esta tierra. ¿Tú vendrás con nosotros o continuarás aquí en este lugar que siempre nos esclavizó? Después de ver a Bezalel, casi decido ir a casa de Ana, papá. ¿Y para qué? Hacerle una visita, para saber cómo está. ¿Y engañarte de nuevo? Tal vez ella se haya olvidado de su antiguo amor. Poner en riesgo la vida como ella lo hizo no se hace por un amor que se olvide fácilmente. Tienes razón. Fue por eso que no fui. Qué bueno. Me hubiera preocupado si tardabas mucho. Chivale, cuando menos lo esperes, aparecerá una bella joven en tu camino. Está delicioso, papá. Qué bueno que te gustó. Pasamos por momentos difíciles, ¿no, hijo? Imagina si no tuviéramos la comida almacenada. Moriríamos de hambre. Qué bueno que ahora estamos en paz. Por el momento prefiero decir que estamos en tregua. Sí. Perdóname. Fue una locura de amor. Una gran locura. De un gran amor. La culpa es de mi corazón. No escuchó a la cabeza. Si yo oyera solo a mi corazón, ahora estaría con mi mujer y mis hijos, y no enfrentándome a Ramsés. Disculpa. Mira, Oseías, un hombre que se deja llevar por las emociones acaba cometiendo muchos errores y arrepintiéndose mucho después. Prometo que no se repetirá. Incluso si piensas hacerlo, yo te amarro antes. ¿Prometes que pensarás en lo que te dije? Claro. ¿Puedo saber de qué tanto conversaron? Cosas de hermanas. ¿Segura que no quieres pasar la noche aquí, Leila? Mañana la plaga será terrible. Me encantaría pasar más tiempo con ustedes. Pero pueden notar mi ausencia en palacio. Y si el rey descubre que estuve aquí, puede considerarme una traidora con lo descontrolado que está. Ay, por favor, Leila, ten cuidado. Sí. Ahora creo que no volveré hasta la boda. Buscaré la forma de avisarles. Mamá, trata de convencer a papá. Su presencia sería muy importante para mí. Lo intentaré. Escogiste una joven muy bonita para casarte. Además de bonita, muy honrada. Sí. Y además de honrada, muy trabajadora. La persona más dulce que haya conocido. Basta, me están avergonzando. Pues para mí es eso y mucho más. Es la mujer de mi vida. De todo eso, lo más importante es que Débora es una mujer de fe, que cree en Dios. Sus hijos no tendrán que pasar por lo que tú pasaste. Estoy segura de que serán muy felices juntos. Shalom. 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 Shalom.
¿Dónde está Buck? Después de cenar, se metió al cuarto de nuevo. Tenemos que vigilarlo muy bien. No sé cómo reaccionará de ahora en adelante, después de haber sido rechazado por el señor Mequetre. ¿Pero qué no dijo que era mejor así, que prefería olvidarlo? Una cosa es lo que dice, y otra muy diferente lo que siente. No se puede olvidar algo así. Ay, gracias a Isis estás de vuelta. No imaginas cómo le pedí a la diosa por tu protección. Puedes continuar pidiendo, Karuma. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Nos encontramos a Junet. Solo falta que le diga a la reina. Por lo visto, Junet aún tiene esperanzas de volver a palacio. Ayer estuvo en la puerta queriendo hablar con el sofá. ¿Qué cambiará si Ramsés lo autoriza? ¿No sería peor el poder salir de aquí para después volver y continuar todo como antes, con ustedes siendo humillados, esclavizados? No seremos humillados, Pacer, ni tampoco esclavizados. ¿No? La verdad es que todo será diferente. Yo sabía que si contaba el motivo real desde el principio, desde mi llegada, Ramsés ni siquiera me escucharía. ¿Y cuál es ese motivo? Volví para liberar al pueblo, Pacer. A todo el pueblo de Israel de la esclavitud. Y sacarlo de Egipto. Ana. ¿Mamá? ¿Estás despierta? ¿Qué pasa, hija? ¿Estás extraña? Nada, no es nada, todo está bien. ¿Segura de que está todo bien? No, no lo está. Oseías estuvo aquí hace poco. ¿Qué? No te lo iba a contar, pero tú tienes que saberlo. ¿Qué tiene en la cabeza ese muchacho para venir aquí? Si tu padre lo sabe, hija. Eso ya lo sé. Ahora escúchame, mamá. Mañana nuestra ciudad será atacada por una nueva plaga. Por Dios. Fue solo por eso que vino, mamá, para avisarnos. Tal vez solo estemos seguras en la villa de los hebreos. Entonces, ¿realmente no hay nada que pueda hacer para calmar la ira de tu Dios, Moisés? Desafortunadamente, no. Solo Ramsés puede terminar con las plagas. Basta con que él obedezca y el Dios de Israel atenderá mi pedido. Que en realidad es otro. Sí, exacto, Simut. Pero por favor, no lo comenten con nadie. No, claro. En cuanto a eso, quédate tranquilo. De hecho, ahora que conozco las verdaderas intenciones del Dios de los hebreos, estoy aún más temeroso. Ramsés jamás permitirá tal cosa. Él será obligado. Tal vez, si usted intentara convencerlo de ceder, cuanto antes nos dejen ir, será mejor para los egipcios. Sí, y para los hebreos también. Sí, claro. Ya traté de hablar con el faraón, la princesa Genutmire también, pero él está inflexible. Dios me avisó que sería así. ¿Te avisó? ¿Tú puedes hablar con ese dios? Así es, Pacer. ¡Qué cosa más impresionante! Nuestros dioses nunca nos han dicho nada. Pasaría la noche entera oyéndote hablar de ese dios invisible, sin nombre, sin rostro, pero que es tan poderoso. No hay otro como él, Pacer, y nada puede vencerlo. Realmente estamos perdidos, maestro. Sí, es realmente preocupante. Yo lamento mucho que todo esto esté sucediendo. Sí, yo también. ¿Chimo? Si quieres compartir lo que estás sintiendo. Ni yo mismo estoy seguro, tía. A veces lo que siento es mucha rabia. Otras, tristeza. A veces solo tengo ganas de llorar. Entiendo. Y me entristece ver tu sufrimiento. Apenas eres un niño, no deberías estar pasando por nada de esto. Pero Ori y Merit también son niños. Tus hermanos no tienen la culpa de nada. Ellos te quieren. Lo sé. Y es lo que más me duele. Quisiera poder estar con ellos. Jugar. Abrazarlos. Poder decirles que somos hermanos. Pero no puedo porque mi padre no me deja. ¿Sabes qué? Yo tampoco quiero porque cada vez que veo a mis hermanos felices con su madre, me siento aún peor. Más rechazado. Quisiera ignorar su existencia. Ay, Buck. ¿Qué hago para olvidar? ¿Ya regresaron? Sí, llegamos tarde a la obra y ya todos estaban de salida. ¿Y eso por qué?
La ciudad está infestada de moscas. No se puede trabajar. Otra plaga. ¿Y Coré? ¿Estaba allá? No lo vi. Y no durmió en el alojamiento. ¿No? ¿Y dónde durmió? Yo no sé. Y no es la primera vez. Vine a ver a mis hijos. Vete de aquí. Es mi derecho. Diles que me encuentren en la calle de atrás. Él tiene razón, Datán. No podemos impedirle a los niños que vean a su padre. Que Dios te bendiga. Amén. Si él los mandó a llamar, debe haber cambiado de opinión. Seguramente decidió aceptar la solicitud de dejarnos ir al desierto a rendir culto. No puede haber otra explicación. ¿Será que ya podemos arreglar nuestras cosas para partir de Egipto? Calma, muchachos. Hay que esperar. Evidentemente, si el rey nos mandó llamar, es una señal positiva. Pero no podemos olvidar que él ya prometió dejarnos ir. Y no cumplió con su palabra. Por eso es bueno que tengamos cautela. Vamos, Aarón. Los soldados esperan. Sí. Shalom. 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 Te quiero. Ah, hola. Ay, 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 espera. ¿Qué tienes, papá? Un dolor.